Jaime Tábara, secretario técnico anticorrupción de Piura, informó que el día martes 14 de agosto se estarán reuniendo los representantes del consorcio Obrainsa-Astaldi y los representantes del consorcio supervisor con la finalidad de resolver la situación en la que se encuentra el proyecto Alto Piura, que nuevamente se ha visto paralizado. O paralización, como quieran llamarle, y desmovilización de equipos. Tenemos conocimiento que el proyecto Alto Piura el día de mañana se va a reunir, ha convocado al consorcio Obrainsa-Astaldi, a los representantes, así como a los representantes del consorcio supervisor hidráulico, para definir esta situación. Nosotros el día de hoy, ya como Secretaría del Consejo Regional, hemos emitido un documento urgente a Marco Vargas señalándole que estarán participando consejeros regionales y la Oficina Regional Anticorrupción también de esta reunión, porque nos interesa fiscalizar lo que allí, los acuerdos que allí se logren. Un escenario puede ser que la empresa contratista decida retomar los trabajos, cuando se podría hacer. Dos, el tema que la empresa o no asista a la reunión o se presente y diga que no puedan continuar y tengan que llegar a un procedimiento de conciliación para ver lo que es una posible intervención económica. O tres, luego del procedimiento que se tenga que realizar, o cuál es lo que dice la ley, se plantee la resolución del contrato. Cualquiera de estos escenarios tendrá que definirse el día de mañana. Por su parte, Jaime Tábara señaló que si bien la decisión la tiene que tomar el gobernador regional, Reinaldo Gilbert, ellos actuarán como ente fiscalizador con la finalidad de asegurar que Obrainsa Astaldi cancele las obligaciones pendientes por alquiler de vivienda, alimentación y otros servicios que se les brindó por parte de la población. La decisión la tendrá que tomar el gobernador, pero nosotros tendremos que fiscalizar que las personas, los ciudadanos, las subcontratistas, todos los que han brindado servicios a Obrainsa Astaldi no queden en el aire. Y ahí es donde tenemos que exigir que el PEIJAP, a través de los recursos que tiene que entregarle a Obrainsa Astaldi, también cautele que se cancelen las obligaciones pendientes de alquileres de vivienda, de pago de alimentación y otros servicios que están dañando a toda la zona de Sondorillo, El Faico y Palambla. De igual manera, responsabilizó al consorcio supervisor y funcionarios, puesto que según habría informado el gerente general, ya serían como 20 paralizaciones que se vienen registrando, pero nadie ha hecho nada.